El proceso natural de envejecimiento tiene consecuencias en nuestra habilidad para expresarnos y establecer una comunicación adecuada con los demás. Frecuentemente, con el aumento de la edad, pueden aparecer dificultades de lenguaje, memoria, atención y razonamiento, que aunque sean fisiológicos para la edad, afectan la calidad de vida de los adultos. Por otro lado, desórdenes neurocognitivos como la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, afasias y otras afectan notablemente la calidad de vida de las personas y sus familiares. Por esta razón, se han generado la necesidad de diseñar estrategias que puedan minimizar su impacto en la calidad de vida de manera preventiva y con miras a la rehabilitación. Para conocer más acerca de las estrategias con las que se puede mejorar el lenguaje en los adultos, en el contexto de la celebración de los 50 años del Departamento de la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, los invitamos a una charla con los expertos. Profesora María Fernanda Lara, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad humana que nos permite procesar signos lingüísticos, gestos, imágenes, palabras. Esto con el fin de poder comunicarnos y hace que nuestra especie pueda sobrevivir, es lo que nos ha garantizado como la supervivencia como especie, nos evita cometer errores, nos permite aprender de otros y socializar. Profesora Silvia Raquel Rodríguez, ¿y cómo se desarrolla el lenguaje? El lenguaje se desarrolla desde la infancia, desde que el niño está en el vientre de la madre, empieza a recibir estímulos del reconocimiento inicialmente de la voz de los padres y posteriormente va a ser un reconocimiento de los fonemas. Los fonemas son los sonidos que tienen las letras. A partir de ahí se van a empezar a desarrollar la comprensión del lenguaje y la expresión, entender las palabras y expresar palabras. Posteriormente empieza el niño a combinar esas palabras y a hacer frases, hace todo un desarrollo sintáctico y finalmente pueden hacer narraciones y utilizar el lenguaje en una forma ya pragmática para la comunicación y la adquisición de conocimientos. O sea, el lenguaje no solamente tiene que ver con la parte verbal, sino la adquisición de conocimientos de lectura, escritura y parte académica. Profesora María Fernanda, ¿y hasta qué edad podemos desarrollar el lenguaje? ¿O hay un límite para eso? Los tres primeros años son los periodos más críticos. Uno diría que el 80% del lenguaje se aprende los tres primeros años. Sin embargo, en la vida adulta podemos seguir aprendiendo nuevas palabras. Incluso podemos aprender otros idiomas, otros lenguajes. Lo que sabemos es que es muy importante en esa primera adquisición que las condiciones sean adecuadas. El lenguaje es muy vulnerable a condiciones ambientales y a condiciones sensoriales. Por ejemplo, en el caso de la pérdida auditiva o de la sordera, el lenguaje se desarrolla de una manera distinta. En el caso, por ejemplo, de los niños que tienen dificultades con el lenguaje escrito, el lenguaje se desarrolla de una manera diferente. Pero en general, digamos, la capacidad de, si un niño está bien expuesto, digamos, hay un periodo crítico de adquisición del lenguaje que se da en los tres primeros años. Profesora Silvia Raquel, ¿y qué circunstancias llevan a la pérdida o al deterioro del lenguaje? Como le decía la profe María Fernanda, una es la pérdida auditiva. La pérdida auditiva que puede ser de nacimiento o puede ser progresiva o que se adquiere en el transcurso del desarrollo, puede ocasionar un deterioro de ese lenguaje. La parte social, la parte ambiental, también puede causar retrasos en ese desarrollo del lenguaje. Y hay otros factores inherentes a condiciones médicas que pueden alterar el curso del desarrollo de ese lenguaje. ¿Hay alguna edad, profesora María Fernanda, en que se sea más susceptible de sufrir estas alteraciones? Sí, digamos que los periodos críticos tienen que ver sobre todo con los dos a tres primeros años. El lenguaje es muy sensible a condiciones genéticas, a condiciones ambientales, pero sin embargo, digamos que el cerebro humano es tan recursivo y tan plástico que con una adecuada intervención, con unas adecuadas pautas, muchas cosas del lenguaje se pueden recuperar a pesar de que en ese periodo crítico no se hayan desarrollado. Uno esperaría, profesora Silvia Raquel, que con los años se deteriore el lenguaje. Sí. Y se deteriore la capacidad comunicativa. ¿Cómo hacer para diferenciar entre el deterioro debido a la edad y el deterioro debido a enfermedades o patologías?
hay comorbilidades o condiciones médicas que favorecen ese deterioro del lenguaje en forma patológica. Y está el deterioro cognitivo, digamos, del envejecimiento normal, en donde se presentan también algunas alteraciones de memoria, el fenómeno de la punta de la lengua, que es muy común, y es la dificultad en algunos momentos para encontrar la palabra adecuada en el momento adecuado. Hay un déficit en el procesamiento es un poco más lento, las personas requieren, el adulto mayor requiere que les hable más despacio, eso tiene que ver también con una alteración cognitiva que se presenta, una alteración auditiva que se presenta con el envejecimiento normal y es la presbiacusia. Entonces la persona requiere que se le mire de frente, se le hable más despacio, que las frases no sean tan largas, sino que sean un poco más cortas para mejorar esa parte de comprensión del lenguaje. En el envejecimiento ya patológico hay otras condiciones que tienen que ver también con una parte, puede ser una parte de comorbilidad médica, alteraciones circulatorias o vasculares que pueden ocasionar algunos accidentes cerebrovasculares, enfermedades cerebrovasculares, los tumores, la hipertensión arterial, todas estas condiciones ayudan a que se deteriore el lenguaje en una forma patológica. Y pueden haber ya patologías instauradas que pueden ser genéticas como el Alzheimer o la demencia, algunos tipos de demencia o el Alzheimer que pueden ocasionar un deterioro del lenguaje en forma patológica. Profesora María Fernanda, ¿qué signos de alerta puede detectar una persona que está sufriendo ese deterioro o qué signos de alerta puede detectar una madre en su niño? Hay dos tipos de desórdenes del lenguaje. Hay desórdenes de tipo evolutivo, que son, digamos, aquellos que se presentan en los niños, que muchas veces no tienen causas aparentes. Entonces, muchas veces sabemos, digamos, una de las principales causas de los retrasos del lenguaje, que el niño no hable como tendría que hablar para la edad esperada, es la otitis media repetición. Es una condición, digamos, muy típica de los hogares, en especial la inflamación del oído, por muchas veces asociada a periodos gripales. Okay. Entonces, si ese periodo gripal se da en un periodo sensible del lenguaje, más o menos antes de los 3 años hay esa otitis a repetición, eso hace que la calidad del lenguaje que recibe el niño, de lo que puede procesar, se baja. Entonces, la expresión del niño se va a alterar. Otro, digamos que lo primero que uno ve y el signo que se ve es ese niño que no arranca a hablar en el momento en el que tiene que hablar. Los niños antes de hablar se comunican a través de gestos y de vocalizaciones. Entonces uno ve los bebés en la cuna que hacen cambios vocálicos, Entonces ese tipo de comportamientos uno los espera más o menos hacia los 9 meses, la primera palabra aparece más o menos alrededor del año, más o menos a los 2 años los niños hacen ya combinaciones de frases. Cuando uno ve que eso no está pasando y cuando ve uno que comparado con otros niños o con hermanitos, por ejemplo, el lenguaje no va igual, digamos que es como un signo de alerta. Las niñas presentan el lenguaje más temprano que los niños. Entonces uno siempre... Y les dura hasta más tarde también. Y dura hasta más tarde. Digamos que en las mujeres las habilidades lingüísticas son mucho más fuertes que en los hombres. Incluso epidemiológicamente uno ve que hay más desórdenes de lenguaje en hombres que en mujeres, tanto en edad temprana como en edad adulta. Otros signos que a uno lo deben alertar sobre el lenguaje es ese lenguaje que no es claro. Entonces el niño que no habla de forma clara, muchas veces es por condiciones que tienen que ver con su lengua, con su alimentación, con sus órganos fonoarticuladores que se ven débiles. Entonces uno ve el niño que tiene la boquita mucho tiempo abierta, que pierde saliva. Entonces ese tipo de niños, digamos, son otro grupo de niños a los que yo como que habla, pero yo no le entiendo. Hay otros niños que no se pueden comunicar, que son, digamos, aspectos que tienen que ver más con el espectro autista. Entonces son niños que no se comunican con el otro, que no les interesa el lenguaje. Entonces su desarrollo motor es adecuado, pero no les interesa el otro, no les interesa comunicarse con el otro, tienen muy pocas palabras. La entrada a los jardines infantiles y a los colegios son un buen momento para determinar cómo está el niño. Y a muchos esas condiciones les benefician. Tenemos familias de un solo hijo, que viven muy solos, que no tienen adecuado estímulo lingüístico. Ya en la edad escolar a uno le preocupa la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces todos los niños, sin importar en qué idioma estén leyendo o escribiendo, en 3 o 4 meses de adecuada exposición aprenden a leer. Entonces cuando un niño no aprende a leer, cuando tiene errores, cuando lee, cuando no entiende lo que lee, digamos, es algo que a uno le preocupa y tiene que ver con la adquisición del lenguaje escrito. Ya en la adolescencia se presentan otro tipo de dificultades, entonces hay personas que no pueden adquirir una segunda lengua,
O sea, hay personas que van al curso de inglés, estudian el inglés, pero no lo adquieren. Entonces, muchas veces es por esas dificultades del lenguaje temprano que se uh-huh. manifiestan ya en la universidad. Cuando uno es adulto, empiezan, digamos, desde los 35, 40 años, pequeñas dificultades que son normales, muy asociadas a la atención. Entonces, ajá. si uno está muy distraído, muy ocupado, uno dice, ¿cómo se llamaba esta señora a la que yo tenía ajá. que llamar? O voy a la cocina a buscar algo y se me olvida qué es lo que voy a buscar y me tengo que regresar. Entonces, muchas veces tiene que ver más con problemas de atención que realmente con problemas del lenguaje. Se preocupa uno ya por el lenguaje, más o menos 55, 60 años, uno ya empieza a ver que las palabras no llegan, que se cometen muchos errores cuando se va a hablar, que la persona arranca una conversación y se le olvida de qué estaba hablando, con quién estaba hablando, qué me estaban diciendo. El adulto mayor es muy vulnerable a las condiciones de ruido. Y entonces, si en ambientes ruidosos o cuando dos o tres personas hablan al tiempo, eso hace que sea muy difícil para los adultos procesar el lenguaje. Hay, digamos, hay formas de identificar que eso no es normal. Tiene que ver mucho con los problemas de memoria. Entonces, si yo veo que el problema de memoria se da en cosas que yo acabé de hacer, o sea, la memoria es la que más se altera, es la memoria reciente. Entonces, yo me puedo acordar de que estaba haciendo hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, pero no me acordé qué hice ayer. Entonces, digamos que eso, digamos, sería una señal de alerta para problema del lenguaje. Uh-huh. Hay alteraciones, por ejemplo, como el accidente, el evento cerebrovascular, en el cual uno puede ver una persona que está perfectamente bien y de un momento a otro empieza a hablar de manera trabajosa, y en ese momento es súper importante ir rápido a un hospital. Uh-huh. Desafortunadamente en Colombia, por índices de violencia, accidentes de tráfico, también es muy frecuente la condición de las afasias, secuelas cerebrales, que son personas que sufren un traumatismo y pierden sus habilidades lingüísticas. Digamos que en general lo que uno observa es que no afecte la calidad de vida de la persona, ni del niño para estar en la escuela, ni del adulto para estar en su trabajo o en casa. Centro de la Comunicación Humana es el laboratorio del Departamento de la Comunicación Humana de Fonoaudiología para la práctica en el área del lenguaje, específicamente en el área que yo trabajo. Y venimos hoy a hablar del proyecto que es Mentes en Acción. Básicamente el programa busca optimizar las habilidades lingüísticas, comunicativas y cognitivas del adulto mayor. Nosotros, con la evolución que tenemos del programa, que viene desarrollándose desde el 2008, hemos visto resultados muy positivos cuantitativamente, ya que para dar inicio al programa hacemos una evaluación inicial, una valoración inicial, y hacemos una evaluación final de todas las habilidades que manejamos. Básicamente hacemos evaluación de atención y memoria, lenguaje, comunicación y cognición, y habilidades lingüísticas y comunicativas orales y escritas. Yo creo que el principal aporte del programa a los pacientes, que en este caso no serían pacientes, sino serían sujetos, o serían esos usuarios o las personas que vienen como a participar en un taller mucho más abierto y complejo, es que Mentes en Acción es una propuesta diferente de intervención. Cuando uno trabaja con adulto mayor, trabaja precisamente en un ambiente netamente clínico, netamente estructurado, que para ellos resulta aburridor, etcétera, etcétera. Yo creo que acá se intenta hacer desde la propuesta, pues, del taller, es a través de un eje temático, a través de actividades dinámicas, divertidas, entretenidas y ajustadas para el adulto mayor, pues una serie de actividades que impacten realmente la calidad de vida. Yo creo que la mayoría de proyectos que se trabajan adulto mayor es porque a veces se infantiliza a las personas, y yo creo que eso es una de las, acá se trabaja como la persona adulta que merece un respeto, que merece un trato digno, ¿sí? Como que también aporta en nuestra sociedad, sea una persona que tenga deterioro o no, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los aportes, que tiene una alta demanda intelectual, o sea, como se ajusta por niveles de complejidad, las personas que asisten a los niveles de complejidad alta tienen una demanda también y les permite adquirir otros conocimientos. No es solo la actividad del momento, sino realmente desarrollar otro tipo de habilidades. Yo creo que eso es lo que más disfruta, y el trabajo en grupo. Yo creo que todos somos personas y estamos en un ambiente competitivo y siempre nos interesa trabajar en grupo, y precisamente, o a veces competir en grupo. Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores aportes que hace también el programa al adulto mayor. Nosotros trabajamos durante 3 horas, ¿sí? La persona entra,
se hace un trabajo de una gimnasia cerebral, que es uno de los primeros módulos en el que se hacen actividades que se desarrollan simultáneamente ambos hemisferios del cerebro. Eso es basado pues, en una teoría. Posteriormente ya sí empezamos el trabajo de tres módulos principales, que sería el de atención y memoria, donde se plantean actividades dirigidas precisamente a esos objetivos, o de comunicación oral y escrita, o de razonamiento y solución de problemas. Profesora Silvia Raquel, ¿y cómo, después de que suscita la sospecha, la aparición de cualquiera de estas manifestaciones, cómo se diagnostica? Inicialmente hay que hacer una evaluación. Hay diferentes tipos de evaluación de acuerdo con el nivel de desarrollo que tenga el niño. Hay unas evaluaciones que son estandarizadas, con unos test muy estructurados, donde se saca un perfil de todas las habilidades o de todos los componentes lingüísticos. Hay otras que no son estandarizadas, que son más clínicas, más observacionales, que se hacen a través del juego. En los niños el principal trabajo de ellos es el juego y es la principal herramienta que tenemos con los niños pequeños para hacer un diagnóstico. Cuando ya están en capacidad de aplicar algún tipo de batería, se hace una batería ya estandarizada. Y algo supremamente importante son los cuestionarios que se hacen a padres. Los padres son las personas que más conocen a los niños y ellos son los que tienen la mayor cantidad de información en todos los componentes y en todos los hitos del desarrollo del niño. Entonces, a través de estos cuestionarios que hacemos a los padres, ellos nos dan datos muy importantes de cómo está su nivel de desarrollo psicomotor, de cómo está su nivel de habilidades de motricidad fina, y de cuáles son los componentes del lenguaje que realmente van a estar o no están afectados de acuerdo con las cosas que están haciendo. Y hay otras baterías que evalúan el nivel de desarrollo auditivo. Entonces, uh-huh. ¿Cómo es el desarrollo auditivo de cada uno de estos niños? Y con esto nosotros hacemos una correlación entre la habilidad auditiva y la habilidad lingüística y podemos dar una hipótesis diagnóstica o una impresión diagnóstica de qué posibles alteraciones puedan ocurrir en el niño. Cuando los niños son más grandes se hacen unas baterías estandarizadas que son unos test en los cuales hay una puntuación y hay un perfil. Se saca un perfil de cada uno de los componentes de los niños y de acuerdo a los perfiles ya nosotros determinamos una impresión diagnóstica o un diagnóstico como tal. Uh-huh. En los adultos ocurre pues algo igual, algo se parecido, hacen claro. Unos test estandarizados y de acuerdo a esos test se sacan los perfiles y de acuerdo a los perfiles y a todas las otras características médicas que tiene se puede establecer ya un diagnóstico. Postular un diagnóstico. Profesora María Fernanda, ¿hay alguna forma de prevenir la aparición de alteraciones del lenguaje? Sí, o sea, en general sí, en los niños muy pequeños las condiciones prenatales son básicas. O sea, un buen seguimiento prenatal, una adecuada alimentación, hacen que, digamos, el desarrollo de ese bebé sea exitoso. Uh-huh. Lo mismo al momento del parto. Muchas de las condiciones críticas que nosotros vemos en consulta están relacionadas con el sufrimiento fetal, claro. El embarazo y el parto. Luego están todas las condiciones ambientales que pueden afectar el lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado en casa con los golpes, con las cosas que pueden ofrecer peligro a los niños, para que no vayan a sufrir ningún tipo de traumatismo. Luego está la parte ambiental, entonces tiene que ser un ambiente no excesivo en recursos, no, tiene que ser un ambiente natural, donde haya una interacción tranquila entre padres e hijos, donde lo importante sea estar hablando continuamente de lo que se está haciendo, de lo que hace el niño, de lo que es de estar describiendo el ambiente. El niño está llenando sus conceptos con palabras, entonces en la medida en que yo le dé palabras, ese niño va a poder procesar mejor el lenguaje. Lo mismo en etapa escolar, es muy importante observar que el aprendizaje sea adecuadamente, detectar a tiempo y poderlo trabajar. Y en los adultos hay que trabajar la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como esa cuenta de ahorros que tenemos para la vejez. Entonces, si nosotros leemos, si nosotros estamos continuamente haciendo ejercicios que nos desafíen mentalmente, si yo estoy resolviendo problemas, si yo estoy conversando con otro, si tengo un buen estado de salud general, si mantengo un buen estado de peso para prevenir otro tipo de condiciones, yo estoy trabajando el lenguaje. Aprender una segunda lengua es, digamos, de las mejores inversiones en la cuenta de ahorro de la vejez, porque cuando yo tengo una segunda lengua, soy menos susceptible a ese tipo de deterioro. No uh-huh. es que uno en la vejez se ponga a hacer lo que nunca ha hecho. Entonces uh-huh. llega uno a las personas se jubilan y entonces dicen, no voy a aprender un idioma, aprender un instrumento, hacer actividad física, no. Digamos que la idea es poder mantener unos hábitos saludables. Pero no se descarta.
que la no se descarta. De hecho, nosotros en la universidad tenemos un curso bastante exitoso desde hace 8 años que se llama Mentes en Acción, en el que hemos demostrado que adultos mayores de 55 años con un entrenamiento adecuado mejoran sus habilidades de lenguaje, atención y memoria. Entonces, digamos que hay muchos ejercicios de los que están comercialmente que funcionan, pero digamos que lo que más serviría es una interacción social adecuada. O sea, poder que la persona no se desconecte de sus medios y de sus ambientes, que pasa mucho después de la jubilación, la persona tiende a estar más sola, más retraída. Tener intereses intelectuales, bien sea escuchar música, leer, hacer un crucigrama, pero sobre todo estar como en contacto con el otro y tener desafíos en el día a día, comunicativos y cognitivos también. Entonces, a veces dejamos las cosas muy fáciles. Entonces, no sé manejar el control remoto, me dejo que el hijo me ayude y me lea las instrucciones. No, ese desafío de leer las instrucciones, armar el aparato, programar el control remoto, hacen que los adultos puedan conservar sus habilidades por más tiempo. Ejerciten este musculito de acá. Sí. Profesora Silvia Raquel, ¿uno puede acudir a rehabilitación del lenguaje o a fonoaudiología aunque no sufra ninguna enfermedad? Sí, claro. Pues si hay algún tipo de habilidad que uno quiera desarrollar o quiera fortalecer, lo puede hacer. Adquirir una segunda lengua, por ejemplo. Exacto. O por ejemplo las actividades, nosotros tenemos otro curso que se llama Pretextos en la Universidad Nacional, que está dirigido a los adolescentes, aquellos muchachos que tienen dificultades para la parte de redacción de textos, de comprensión de lectura, o que sencillamente quieren desarrollar esas habilidades porque sus carreras profesionales se las exigen. Entonces, esas habilidades nosotros las desarrollamos o las trabajamos en ese tipo de actividades. Es fortalecer alguna habilidad que uno tenga que está débil, ¿sí? O si quiere recuperar algo, restablecer o mejorar algo, también lo puede hacer. Eso digamos en los adolescentes. En los adultos mayores, ya lo explicó la profe María Fernanda, tenemos el curso de Mentes en Acción. Y en los niños también tenemos dos cursos supremamente importantes, que es Pilas y Rompecabezas. Pilas y Rompecabezas son dos cursos que están desarrollados para desarrollar habilidades de lenguaje en los niños y otro para desarrollar habilidades de la parte de comprensión de lectura y escritura. Y no necesariamente el niño tiene que tener alguna patología o tiene que tener algún diagnóstico de alguna alteración lingüística como tal, sino son niños que sencillamente van a fortalecer algunas de las habilidades comunicativas. Comunicar para vivir. Comunicar para vivir. Y vivir para comunicar. Sí. Profesora Silvia Raquel Rodríguez, profesora María Fernanda Lara, mil gracias por su participación en el programa de hoy y felicitaciones por los 50 años del programa de fonoaudiología de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.